Hi, good morning, students. Welcome to today's English lesson. Today we're going to focus on how to use vocabulary about dates. In this class, we are going to practice also the pronunciation about the ordinal numbers. Okay, so let's start. First, we have the months of the year. In this case, we have January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Let's remember that we have 12 months of the year in this case. Tenemos 12 meses del año. En esta ocasión están en su respectivo orden. Okay? Now, we have to remember something. Since we use time expressions, we need to use preposition. We need to use the prepositions of time. In this case, we are just going to focus on how to use on and in. A ver, recordemos que cada vez que vamos a introducir una expresión de tiempo dentro de una oración, es necesario trabajar de la mano con una preposición de tiempo. En esta ocasión, estamos enfocándonos en dos. For example, we're going to have, in this case, let me check on and in. Ambas van a trabajar con los meses del año. Ambas trabajan con fechas. Recordemos que el in siempre era el más general y el on hablaba de fechas un poco más específicas. ¿Okay? El in era tan general que va a hablar, por ejemplo, de años, de décadas, centenarios, etc. Y el on nos va a hablar de fechas un poco más específicas, más remotas, como por ejemplo, un día o una fecha en específico. Muy bien, entonces, tenemos estas dos preposiciones y se van a trabajar de la siguiente manera. Let's pay attention. Before to explain that, let me tell you that when we write about days and months, we need to use capital letter. What does it mean? That we're going to use letra mayúscula, the capital letter. Recordemos que cuando trabajamos con los días de la semana, the days of the week, y cuando trabajamos con los meses del año, the months of the year, vamos a necesitar la letra mayúscula. Como por ejemplo, aquí tenemos Monday, Tuesday, Wednesday, January, February, March. Cada uno de los meses y también de los días de la semana están con letra mayúscula. Siguiente dato. Vamos a emplear on cuando vamos a hablar de los días de la semana. For example, on Mondays, on Tuesday, on Thursday. Okay, we're going to use on when we talk about the days of the week. What else? We're going to use on when we talk about dates. También vamos a usar on cuando hablamos de fechas. Atención a esto, fechas. ¿Y qué va a incluir una fecha? Una fecha incluye un día en específico y, por ejemplo, el mes. Cuando te preguntan, por ejemplo, ¿cuándo es tu cumpleaños? When's your birthday? Usualmente das el número y el mes. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de fechas, vamos a hablar de eso en específico, un número y un mes. Es decir, que vamos a usar on cuando vamos a dar la siguiente información. Por ejemplo, on 2nd April. On 3rd March of 1999. ¿Ok? Entonces vamos a tener el 2 de abril, el 3 de marzo, 1999. Por lo tanto, usamos on con los días de la semana, on Monday, on Tuesday. Y también usamos on con fechas, with dates. Por otro lado, vamos a usar in cuando vamos a hablar de los meses. Pero, ojo, en esta ocasión hablamos solo del mes, mas no estamos hablando de una fecha en específica. O simplemente queremos dar una fecha, pero solo mencionamos al mes, mas no decimos el día. Porque recordemos que si decimos el día, se trabaja con on. Pero si se va a hablar del mes en general, no se va a emplear el on, se trabaja con in. For example, in January, the weather is hot. En verano, el clima es caluroso. Okay, let's continue.
Now, here we have the ordinal numbers. Tenemos en este caso los números ordinales. Recordemos que los números típicos, the cardinal number in this case, se van a convertir en un número ordinal, into an ordinal number, desde el momento en el cual vamos a añadir, por ejemplo, el th. Todo va a depender de su término, el número. En su mayoría, como podemos notar, vamos a añadirles el th, 11, 11th, 6, 16, 16th. Este sonido es similar al de una letra F. El sonido se realiza con la lengua entre los dientes. This is a fifth sound. Okay, with the tongue between your teeth, in this case. We're going to have 7 and 7th. ¿Ok? Entonces, son los números ordinales. ¿Y cuándo los vamos a emplear? Vamos a emplearlo, a ver, un momento antes de continuar en eso. Recordemos que las principales diferencias lo vamos a ver en first, second and third. Son las principales diferencias, porque recordemos que uno en inglés es one, dos, two, three, three. Sin embargo, al momento de emplearlo dentro de los ordinal numbers, cambian por completo. Now we have first, primero. Second, segundo, third, tercero, fourth. Si nos percatamos, la raíz de esta palabra es idéntica al número como nosotros usualmente lo conocemos. Sin embargo, cuando es un ordinal number, se le añade el th. Lo mismo pasa con six. Fifth es la excepción. Continuemos. Now, when are we going to use the ordinal numbers? ¿Cuándo vamos a emplear este tipo de números? Cuando hablamos, por ejemplo, de fechas. Hace unos segundos hemos estado viendo los meses del año y les mencioné que vamos a emplear el on cuando hablamos de una fecha. Es decir, que si hablamos de una fecha, por ejemplo, el 25 de diciembre, we celebrate Christmas on 25th December, el 25 de diciembre vamos a usar números cardinales. Recordemos que la pronunciación va a ser de un número, en este caso, de un número ordinal, ¿ok? With an ordinal number. No vamos a pronunciar 23, va a ser 23rd, porque recordemos que estamos trabajando con los ordinal numbers. Spring Day is on 23rd September. ¿Cuándo también vamos a emplear los ordinal numbers? Cuando vamos a hablar de secuencia o de orden. For example, I won the third place in the contest. Yo gané el tercer lugar en el concurso. Third place. I am the first in my class. Yo soy el primero en mi clase. First. También lo vamos a emplear cuando hablamos, por ejemplo, de los pisos de un edificio. The third floor has big apartments. El tercer piso tiene departamentos grandes. She lives in the seventh floor. Ella vive en el séptimo piso. No colocamos in the seventh floor. That's incorrect. We use seventh. We use ordinal numbers when we talk about floor, sequence, and dates. Okay? Now, let's practice. Okay, now, we have to listen and repeat in order to practice the pronunciation. Okay? Let's listen carefully. B. Listen and repeat. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th,
21st. 22nd. 23rd. 24th. 25th. 26th. 27th. 28th. 29th. 30th. 31st. Okay, so did you practice? Perfect. Let's remember that we're gonna make this sound with our tongue between our teeth. Recordemos que vamos a hacer este sonido, el que es similar a una F, con la lengua entre los dientes. Al inicio puede sonar un poco forzoso. Sin embargo, en la práctica se le va a poder, o sea, nos vamos a poder acostumbrar. Recordemos que suena como el número que nosotros conocemos en un primer indicio, 7. Pero si hablamos de ordinal numbers, in this case we're going to use 7th. 7th. Similar to a F sound, similar al sonido de una F. 8th. 8th. 9th. 9th. Okay? Let's continue. Okay, so let's remember that when we talk about dates, cuando hablamos acerca de fechas, for example, we have what's the date today or what's the date tomorrow? ¿Cuál es la fecha el día de hoy o cuál es la fecha mañana? Podemos, en este caso, colocar directo el número con el mes. Sin embargo, a pesar de que se coloque el número sin el símbolo que caracteriza a los números ordinales, se va a seguir pronunciando como un número ordinal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fechas. No podemos decir 16. ¿Ves? 16th. Ok. When's your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? It's in December. It's on 30th December. Ok. Recordemos que lo podemos escribir de ambas maneras. Sin embargo, la pronunciación is going to be similar to an ordinal number in this case. We're going to have, for example, the 28th of August. El 28 de agosto. Se escribe de las dos maneras, pero se pronuncia como. We're going to pronounce like a ordinal number. Correct. Okay, now in this case, we have to write the answers of these questions. Let's remember that there is not only option, because in this case, you have to write your own answers. Que no hay una sola opción en las respuestas, porque están solicitándonos por dato personal, así que las respuestas van a variar un poco. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener en esta ocasión? Vamos a tener, por ejemplo, what's the day today? ¿Qué día es el día de hoy? Let's write. In this case, today is. Okay, so today is. In this case, we are on 14th. What's the month? In this case, we are on September. Okay? September. Okay. Let's correct this mistake. Good. Okay. Now, we have, when's your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cómo podríamos responder en esta ocasión? No olvidemos las reglas básicas. Que tenemos que trabajar con, we have to work with capital letter. Tenemos que trabajar con la letra mayúscula cuando usamos los meses del año o también los días de la semana. Ok, now we have, when's your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? We can write, for example, it's on 5th. January. Es el 5 de enero. It's on 5th January. 5 de enero. We pronounce not like 5. It's not 5. No es 5. Porque no estamos hablando de un número normal. Estamos hablando de un número referente a una fecha. So it's going to be 5th. Okay? When's your mother's birthday in this case? That's right. It's, in this case, on
21st John in this case. Okay, now when's your father's birthday? It's on 28th January. Okay, when's your best friend's birthday? We need a date in this case. It's on, we need a date. For example, it's on second June. Oh, let's write another, it's on second May. Ok, nos damos cuenta, colocamos primero el número, luego el mes, recordemos siempre la mayúscula. Y estas letras que van al final de los números cuando hablamos de fechas, son las últimas letras referentes a su escritura. Por ejemplo, second, termina en nd. Eighth, termina en th. First, st. Fifth, th. En esta ocasión no lo hemos empleado porque recordemos que también se puede emplear directo, pero la pronunciación es como un número ordinal. So, that's gonna be all for today. We're gonna continue working on the next week. Bye!